se confirma que Neuquén, en su administración pública, tiene profesionales de jerarquía, de muchísima calidad, profesionales de avanzada, que si se les generan las condiciones y se les permite ese crecimiento y ese volar, seguramente tendremos muchos más logros como el que estamos presentando hoy. Este equipo tiene un gran trabajo que lo viene realizando hace casi 3 años y ha tenido la virtud de hacerlo con todas las áreas que necesariamente tienen que estar involucradas, así que agradecemos a cada una de ellas. Hace poco más de 2 meses Mauro participó en Santiago de Chile con una ponencia con este trabajo, con una parte de este trabajo, y entre más de 40 países logró el equipo el primer puesto. Así que felicitaciones nuevamente. Es una herramienta que va a permitir llegar a ese ideal que seguramente se busca, esa búsqueda incansable que tiene educación en optimizar los procesos pedagógicos en la educación física y que permita bajar estos niveles de incidencia que esta muestra nos ha confirmado y que realmente nos preocupan. Hay que llegar a cada rincón de la provincia con mayor oferta de actividad física y de deporte. Hoy la educación física hace su máximo esfuerzo en los colegios y el deporte lo hace en sus áreas de gobierno. El trabajo interrelacionado entre los dos va a permitir llegar, como dice nuestro plan general, en 5 años, a que el 87% de la población de todas las provincias esté en condición física saludable. Muchísimas gracias a todos.